me, Darcy! Tras despertarse solo a la entrada rota del avión, bueno, está lo de siempre. No lo voy a leer, esto no lo voy a leer. Me niego. Bueno, si os acordáis, yo os lo cuento. Nos quedamos en el segundo piso de aquel recinto militar, que es una especie de fuerte del desierto francés. Y bueno, nos quedamos en el segundo piso, ya habían aparecido una especie de monstruos o bichos, yo qué sé, que óyeme, acojaron bastante. Así que venga, vamos a continuar. Hasta las 8:30, ¿eh? Vamos. De cómo se apagaba. ¿Podremos coger aceite? Ahora sí va la cosa como tiene que ir. Vale, a ver si me acuerdo de cómo iba esto. Los gatillos siempre no nada. Bueno, sí, con el gatillo izquierdo porro, ¿no? Si le doy a esto, saco el podómetro mágico de Gris. Como enciendo el faro con la I, con la X, con la X. Vale. Y el menú. ¿No? La cámara. No, algún rollo con la cámara, no me acuerdo. Ah, que tenemos que arreglar la radio. No, llegar a la radio. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, gatita? Pero, ¿qué le? Vamos nosotros al lío. Ya está, Zari. Ya. A lo mejor quiere comida. ¿Para dónde leche tengo yo que ir ahora? Mejor que vayamos donde haya luz. Ah. Como llegará a vosotros, sigue hablando, no paréis. Ah, eso que es cerilla, vale, cójala. Bien, a ver qué pone aquí. 13 de marzo de 1929. Delegación de los Kell-Hanan. Más quejas por el comportamiento de los legionarios Lauritz y de Sir Reis con la mujer. Queja reconocida, promesa de que no se repetirá. Se ha dado la orden de castigarlos, pero no a delante de los habitantes de la zona. Es evidente que los hombres necesitan alguna actividad para mantenerse ocupados. He dado órdenes de empezar la excavación de las salas inferiores. 18 de marzo de 1929. Los hombres se han abierto paso por una sala subterránea. La lectura es impresionante. Hay que retirar escombros y luego evaluar el terreno. El cabo Lavoy informa de actividad de las cuestas de abajo. En la cuesta de abajo, sí. Especula con la represalia del pueblo. Resulta difícil de creer. Se ha duplicado la guardia. 19 de marzo de 1929. De la Croix y de Royce, ausente el sargento Fournier, cree que están escondidos en la cisterna. 21 de marzo de 1929. El cabo Caleb
Encontró a Desorreis en la bodega, muerto. No hay rastro de Delacroix. Sospecho, pelea y muerte accidental y deserción. Bueno, yo creo que ahí sí la hemos visto antes. Eso que es, aceitito. Creo que el aceite teníamos que recargarlo directamente. No sé. Aceite. Claro que teníamos anillo de salín. Se puede combinar o algo. ¿Eso qué es? No se puede sacar. Esos son. ¿Qué es? ¡Oh, me cago en su puta madre! ¡Hostia, qué susto! ¡Joder! La hostia con lo tranquilo que estaba yo ahí registrando con los cajones. Me cago. Con lo tranquilo que iba el juego. Vale, vamos a seguir registrando antes de que me dé un soponcio. ¿Será? ¿Eso qué hay? ¿Hay algo? Espérate. The batteries don't run out. ¿Eso qué es? Ah, para colocar una mierda de ese. Vamos a salir por aquí. Pero, ¿y cómo me escapo yo de este hombre? De, bueno, de la personalidad esta. Ah, que no se puede abrir. Hostia, pues menos mal, ¿no? A ver, por ahí hay otro agujero, ¿no? ¿Cómo? Ah, que puedo bajar por aquí. No, no. Un cañón. No puedo hacer nada, ¿no? Espérate, vamos para allá. Yo creo que me tenía que esconder, que no estoy muy seguro de. No se abre. Voy más corriendo hacia la luz. Camina con cuidado, este suelo no parece estable. A ver, esto que mierda. Nada. Joder, qué susto. Qué mala leche. Ah, vale, por aquí. La radio está ahí abajo, pero. ¿Cómo? Voy a bajar ahí antes de que se rindan. A ver, por aquí algún caminilla. O sea, rompiendo el suelo. A ver, por. Hostia. ¡Hostia! Bueno. Hostia, por aquí no, era por el otro lado. Espérate, no, yo vi. Yo subí por ahí. Vale, por aquí. Vale, vamos aquí. Espérate. Ya está, ya no tengo más aceite. ¿Qué tengo que ir con las puñeteras? Vamos a aprovechar esto. ¿Y esto qué es? La bola de cañón ahí. ¡Ah! Me cago en la leche. ¿Cómo se encienden las puñeteras? Ahí. Había algo por ahí, algún bicho, ¿no? Que no sé si tenía que ir agachado. Que claro, todavía no me han matado ninguna vez, pero.
Creo que tenemos que ir agachados para no hacer ruido. Que no estoy seguro, no me acuerdo bien. Esta máscara, esta la máscara del juego, ¿no? A ver, en el notar. 16 de mayo de 1939, ahí tenemos que salir de aquí, espérate, vámonos. Me estoy volviendo loco. Aquí, aquí. Venga, vamos a la nota. Carta a Hazel. Espero que estés bien. Nosotros estamos en medio del desierto y el calor es indescriptible. Nos hemos refugiado en el patio de una fortaleza en ruina hasta que baje el sol. Y afuera no hay nada más que desolación, peñascos montañosos entre interminables olas de arena. El profesor Herbert está seguro de que puede encontrar el camino al sepulcro, aunque no veo cómo, ya que las dunas se mueven y cambian. He escrito a papá de tu parte, pero no creo que se acaba. Yo creo que esta es la última nota que hemos leído. Vale, había más cosas ahí arriba, pero levántate. Ahora sí, más cosas aquí. La nota esa. Vale, sí, en la nota. Vale, nos quedamos medio que y lo que hacemos. A ver, era asomarse. ¿Cómo me puedo asomar ahora? Porque con el ratón era más sencillo. Okay, con esto no. Con esto tampoco. A lo mejor pulsando como me asomo. Pol 2381. Buenas, comenta. Buenas, buonauta. Buenas, voy, buonautas. Buonauta. Buonauta. Espérate, y ahora, ¿cómo leche me asomo yo por la esquina? Con lo guay que está eso. Pero aquí es con E, con la E, con la Q, pero con el mando. Espérate. Pol 2381. Amstranitas, amstranoides. Comenta. Amstranitas. Amstranitas, amstranoides. Pero lo que tú quieras, Paul, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Controles, espérate, a ver cómo me asomo. Así, en la zona del mando. A ver si pone asomarse. A ver, correr. Inventario, menú, interactuar, inclinación analógica. ¿Qué cojones es eso de inclinación analógica? O sea, esto tiene aquí algo, detecta algo de movimiento. ¿Cómo vas a agacharse? Comprobar vientre. Inclinación analógica. A ver, vamos a probar. No, la inclinación analógica, ray button. Ah, vale, casi. Inclinación analógica, tiene huevo la cosa. Espérate, bueno, pues bajamos por aquí. A ver, vamos a comprobar cómo está nuestro hijo. ¿No puede comprobarlo? Aquí no puede comprobar cómo está el niño. Está bien, está bien. Vamos para allá. La verdad que el juego cojona, y ahora por dónde le eché voy. Okay. No, no, no. Por favor, no me peguen más susto, seas quien sea. ¿Visto qué es? Esta zona no la he visto yo. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me pasa? ¿Me estoy volviendo loco? Los desgraciados no murieron luchando. Solo hay que ver a este suicidio.
¿Por qué? ¿Por qué harían algo así? ¿Qué es esto? ¿Lo echaban a suerte? ¿Quién habla? Pumuki, el duende Pumuki, el fuerte francés. Vamos a empujar. Bueno, ¿pero qué me estoy volviendo loco o qué? Pero si aquí hay luz. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, el arma. ¡Ay, el arma! Ah, pero el arma está rota. A ver si encontramos aceite en algún sitio. No tienen buena cara, la verdad. Vale, venga, a ver si encontramos aceite por aquí. Porque... vaya perilla. Bueno, me recuerda esto a... al Alien Isolation. Esto está muy oscuro. Me vuelvo loco, espérate. No me acaba nada aquí. Más o menos. No sé si es que están haciendo rondas los monstruitos estos. No, ¿por qué ni nada? Vale, espera, a ver si nos recuperamos un poco. Vamos a quedarnos aquí un momentillo. Vaya, música de seguridad. Vale, pero esto ya lo leímos, ¿no?, el otro día. Y aquí no habrá nada guay, ¿no? Ah, machos, que vaya tela. Vale, ahí enfrente ya hemos entrado. Tenemos que ir para allá. A ver. Pues, macho, ¿cómo se bajará abajo? Vamos a ir por aquí. A ver, yo voy despacito. A ver, que hay algo, no hay nada. Pedazo de bicho. Vale, ahora nos vamos a recuperarnos aquí un momentito. Vamos a quedarnos aquí un momentito. Que sí, sí, ya lo sé, mujer, pero... ¿Y esa escalera? Me caché nomás, ¿y esa escalera? ¿Qué? ¿Por dónde he subido yo? A ver, pero por la parte izquierda no he visto yo... Por aquí, por la derecha, a ver, esto se abre. No tengo nada, ¿no?, para abrir esto. Ya vamos para acá. Me va a salir un bicho. No quiero. Espérate. Cárgalo. ¿Solo tengo dos? Pues vaya, vamos a aprovecharlo lo más que podamos. El ascensor. Por aquí había bichitos. Y dice, no, por ahí no. Y por aquí yo creo que ya subí yo, ¿no? Vale, pues la solución, o sea, el camino tiene que estar por aquí, ¿no? Si me tiro aquí de boca... Ah, ¿por aquí? Ah, por aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me he hecho popa? El salto era muy... A ver si hay aceite por aquí. Me cago en la leche. Ah, que he bajado. ¿Por qué?
Bueno, vamos a mirar por aquí, que no sé yo si he mirado. Okay. A ver si hay por aquí. Mira, una vez. Me cago en la leche. Bueno, pa. ¿Por aquí ya no? No lo sé, no sé. Yo supongo que está todo. Bueno, pues volvamos a subir. Claro, yo bajo por aquí pensando que quizá me daba acceso. Cago en su mala. Ha bajado el exceso. Está la francesa esa suicida. Tiene que estar por aquí la bajada, ¿no? A ver. Y si intento baja aquí de boca, pues sí, era por aquí. ¿No? ¿Dónde estoy? Me cacho nada más, por aquí tampoco es. Por aquí tampoco es. Tengo que volver al ascensor, ¿verdad? Sí. La valla está pica muy la leche. ¿Dónde leche estaba el ascensor? Vamos a quedarnos aquí un ratito, que descanse. El ascensor tiene que estar por aquí. Bueno, todo esto está registrado, hay que ir a que eso. El francés. Venga, manchamos. Pues por ahí no hay, desde luego. Supongo yo que algo tendré, alguna herramienta debería encontrar, ¿no? Oye, ¿y esta columna? No, por ahí ya me he tirado. Vale, vamos a quedarnos de la luz un poco. ¡Coño! ¡Hostia, mira, ahí están las manos! Pero me vuelvo loco aquí. Pero aquí me vuelvo loco. Pues ya estoy jodido. Me han cerrado la puerta. Qué mala gente son. Me cerraron las puertas. Vamos a quedarnos aquí un rato. Esta habitación sí es de la buena. Joder, macho. Qué tensión. Bueno, el bolso de los safardías, todo. Que no para de oírse cosas. Oye, ¿y estos dos qué están haciendo? Ah. Camila Moral. A ver si hay alguna herramienta por aquí. A lo mejor hay alguna herramienta. Tomamos un libro. ¿Cómo podré abrir esto?
¿Hay por aquí alguna clase de salida o algo? No, por aquí. Bueno, venga, bueno, vamos para la derecha. Y esto será que... Ah, vale, que tengo que empujarlo. Que tengo que empujarlo. Ah, que me faltan las ruedas, espérate. Ahora. Bien. Vamos a descansar, vamos a descansar. Que tengo que mover el cañón para bajar. Mira, acabamos de dar cuenta. Para romper el suelo. Venga, vamos. Al tío. A ver, tengo una rueda, me falta la otra. ¿Dónde está? La otra rueda. Está la otra rueda, ¿no? Ahí. Son un jarrón, coño. Vale, pues a ver si encontramos la puñetera rueda. Lo mismo está abajo, ¿eh? Espero que no, no, no creo, ¿no? Si está por aquí la rueda. ¿Dónde está la rueda? Bueno, por ahora los bichitos son los más asustados. No puedo coger la rueda esta, ¿verdad? No se puede hacer nada con ella. La bola de cañón. Y aquí me vuelvo loco. Pero loco, loco, yo lo único que quiero era la rueda. A ver, se puede coger la rueda. Ah, aquí está la rueda. Vámonos. Vámonos, vámonos. Antes de que nos volvamos a matar un par. Aquí, aquí, aquí. Vamos a descansar aquí. Vale, yo creo que ya está bien esto. Vale, pues no tengo cerilla. Vale, vamos a la luz ya. Por fin. Hola, doctor. Sí, aquí estoy, Eva. ¿Es usted? Gracias a Dios, soy Tassi, Tassi Trianon. ¿Señorita Trianon? ¿Tassi? ¿Está bien? Sí, bueno, no, en realidad no, en absoluto. No recuerdo nada. Estoy embarazada. Estoy perdida. Salim. Una fortaleza, estoy en una fortaleza. Ya habíamos estado aquí, creo. No lo sé. ¿Dónde está usted? Hemos encontrado ayuda. Gente, un pueblo, pero Yasmin no está bien. La fortaleza, sí, la fortaleza. Atraviesa el paso de la montaña. Puede que esté a una hora de distancia. ¿El paso de montaña? Sí, sí, veo el pueblo. Aquí en el mapa, gracias a Dios. A ver, ¿dónde voy a estar? Amante ese. Doctor, por favor, hay algo más. Sigo desmayándome. Parece que estoy perdiendo el control. Soy consciente de los problemas que ha tenido últimamente, señorita Trianon. De hecho, es su... Tenemos que... Doctor, Tassi, lo más rápido posible. Que aún haya una posibilidad. Claro, que está infecta con lo que sea. O algún demonio o algo. Un cuento con la quinta tiene. Vamos a mirar el mapa otra vez. Nosotros estamos.
Sí, el médico dijo que había que cruzar el paso. Aquí en el mapa solo tengo que averiguar cómo llegar ahí. A ver. Puesto de vigilancia, pero bueno, toca el mundo abierto de terror. Fortaleza de Almagro. Ahí estamos nosotros. Tendríamos que salir hacia el sur, ¿no? Supongo yo que esto es al sur, porque si no pone una rosa de los vientos, supongo yo que estamos viendo abajo y arriba, el norte, abajo, el sur. Pues nada, venga. Puesto de vigilancia. Eso lo hemos pasado. Puesto de vigilancia 4. 1, 2, 3, 4. Y luego a la derecha. Puesto de vigilancia 4, vale. Ya está. ¿Para qué? Le vamos rom. A ver, toca. Pero el mapa no. Esto es mapa. A ver, quiero aceite. No ha sonado de aceite. Quiero aceitito, ¿no? Yo quiero espirarme ya de aquí. Que vaya tela. Vámonos de aquí. Hostia, ¿en serio? Yo no. ¿Cómo le eches algo de aquí? A ver si hay aceitito. Joder, no se puede. No podemos salir por aquí. Mira que hay en el suelo. Vale, pues nada, por ahí no se puede. No puedo encender una vela y nada. Y una oferta de bandera francesa. Pues macho, no veo una mierda. ¿Yo de dónde vengo? Vale, vengo de aquí. Es por el otro sitio. Ah, que es por aquí. Como la pinta tenía esto. Miren esto. Debe servir para algo. No podemos irnos de aquí. Y ya está. Este sitio me da escalofrío. Están muertos. Ya no pueden hacerles daño. ¡Ah, Dios! Yo no tan cuidado. La puerta, vayan a la puerta. ¿Qué? Muévete. La llave, cierra la maldita puerta. ¿Eran zombies o qué le echan? Como la pinta, tío. No, macho. Vamos, vaya. ¿Qué pone ahí? Solo en tendencia. ¿Y a ti qué coño te ha pasado? Esa es Jonathan, pues a Jonathan. No sé, mira, cerilla, qué bien. Toca el cuchillo. Vale, vámonos de aquí. Bueno, aquí. Si faltan suministros, se considerará. Espérate, vamos a encender. Coño, ¿dónde está? ¡Corre! ¡Que viene el bicho! ¡Coño! ¡Corre! ¡Desgraciado! ¡No, no se levanta! ¡No hay una marranota! ¡No corre! Uf. ¡Hostia! ¡Que no corría! ¡Que no corría! ¡Dame al bicho! ¡Aquí está! ¡Mira! Lo conseguía, ¿no? No me ha matado. ¿Dónde estoy? ¡Corre! ¿Se ha quedado encerrado? Creo que ha parado.
Pero qué coño, vamos a correr. ¿Te quedas de pego? Mierda, mierda, mierda. Puedo hacerlo. Vienes aquí. Por la puerta, venga. De esa, huimos de esa cosa, ese ghoul, después de que matara a Jonathan. Por la enorme puerta al paso de la montaña. Uy, macho. Bueno, bueno, por la enorme puerta, supongo yo. Por ahí. Por aquí puedo salir. No puedo mover esto yo sola. ¿En serio? ¿Y ahora cómo leche abro yo esto? A ver, vamos a apagar saltito. Por este lado no parece. Vale. No sé. No tengo ni idea de alas subiendo por aquí. Bueno, macho. Yo no he visto ningún sistema para abrir esto. Pero se me ha escapado por aquí, yo como que leche voy a entrar ahí otra vez. A ver si podemos salir por el otro sitio. Porque tampoco es un problema, ¿no? Y por aquí, a ver, un momento. Que yo sepa, no dice las grandes puertas. Da un poco igual, ¿no? El pozo de los deseos. Un poco de agua en el careto. Tengo. Dice que no, no. Su estómago no toleraría el agua, pero. Si está muerta esa. Venga, vamos a nadar aquí. A ver si podemos salir por aquí. Creo que sí, ¿no? ¿Qué motivo hay para que no? Ah, que no se puede, porque tiene que ser por otras puertas, porque sí. Y porque se ha cerrado eso mágicamente. A mí me han dado una explicación de por qué no se puede abrir. Pero a ver si está el mecanismo por aquí. Para abrir las puertas. No, aquí no hay nada. Porque era para fusilar a la gente. A ver, esta puerta sí era. No te preocupes, estamos bien. Estamos bien. There's nothing I can do about it. I just need to be careful. No puedo entrar, no tengo la llave. Pues yo no sé cómo abrir la puerta esa. Así de aquí vemos algo interesante. A lo mejor como un cañón de esto. Bueno, por lo menos hemos perdido. Uy, vale, bueno, está bien. Hemos perdido el monstruito. Pero me da la sensación de que tener que. A ver. Si hay algo por aquí. No. Una pista tendrá que haber por aquí. A ver, el campamento. Encontramos algo. Nada.
Tampoco hay nada por aquí. Yo solo, o sea, tengo que encontrar a alguien. Tengo que volver a entrar. ¿Y por qué debería volver a entrar? No, yo no voy a entrar. A mí que me dejan de tontería. Bueno, saco. Se lo revivo a alguien, dice. No sé quién es este. Ah, vale, estos son los dos soldados aquel. ¿Hay otra puerta por aquí? ¿Eso qué es? Está tapiado esta parte. ¿Hay alguna forma de subir? Camacho, tengo que volver a entrar. Y la torre esta. Ah, claro, ahí hemos subido. Joder. Tengo explosivo, vale. La cerilla. Ahí tengo la radio. Pero no la puedo usar. Que yo me entere que leche tengo que hacer. Lo he hecho todo. Y a la puerta. Como leche. A ver, este. Aquí hay un personaje. Pero vamos a ver lo último de todo. Todo el principio, ¿no? Bienvenido al fin del mundo, que es la entrada. Los zombies. ¿Esto qué? Esto es lo del principio, ¿no? Esto es lo del principio. ¿O es que están desordenados? ¿Cómo abrió las puertas? Ah, vale. Es que son secuencias. Vale. Tendré que buscar un cadáver, pero tampoco necesito una llave en sí. Vamos a explorar un poco alrededor de la puerta, a ver si... Porque yo creo que la solución de estos puzzles no son complejos. Hay una cerilla ahí, hay un cubo de agua. Tenemos allí la fuente de agua, pero no sé... A ver. Para coger poco. ¿Contra? Pero que pueda entrar con el motor ese. Hostia, de verdad que tengo que volver a entrar. Después de escaparme del motor.
¿Dónde estoy? Esta parte no la conocía yo. Me cago en la leche. Claro, yo he bajado por aquí corriendo. ¿Dónde estoy? Ah, bien. Saca el aceite. Lo quiero, lo quiero. Ah, no, me lo dejo. Salitre, una sustancia fuerte similar a la sal encontrada en el almacén de intendencia. Vale, lo quiero, lo quiero. ¿Qué más? Hay más cosas. Pero entonces, ¿qué tengo que investigar esto para...? Esto me encendió ya. Pero yo he subido por aquí. He tenido que correr por aquí. Los sacos de harina estaban allí. Aquí está el hombre ese. No había. ¿Cómo está usted? Porque me cago en su puta madre. Eso me pasa por no mirar la esquina. Qué susto. ¿Está ahí? ¿Está la mierda ya? Joder. Vale, esta puerta no sé qué hay por aquí. Joder. No se puede abrir. Estupendo. ¿Y ahora qué? Me como... Nada, vámonos de aquí. Pues no tengo ni idea qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué susto me ha dado? Me va a dar coraje, ¿eh? Me va a dar bastante coraje. Oye, allí se ha visto algo por allí, a lo mejor allí hay algo. O el tanque, supongo yo que tendré que volar la puerta esta con una bomba o algo. No sé, por aquí hay alguna pista. Much too heavy. Not a chance. Ah, pero se quedó en mi huella. Curioso, qué detallazo, qué detallazo. Pero esta huella. Vale, pues vamos a buscar por aquí, ¿eso qué? Agua. Algo que explote, porque supongo yo que habrá que coger algo. El cañón, a lo mejor dirigirlo. Ay, algo del tanque, quizá con el tanque podamos abrir. Ah. Esto se podía abrir, yo me acuerdo yo que lo. A ver si podemos abrir eso. A ver, por aquí hay algo, ¿no? No se vea una mierda. Pues moverse no se mueve mucho, ¿eh? A ver. Ah, tengo una llave ahí. ¿De qué será? Ah, de lo del... del depósito será. No, sí, los puzzles son muy simples. Sí, simplemente explorar. Pero, coño, como está sala asustado perdido, sacar. No, se puede usar. Vale, tengo una llave, pero ¿para qué es esta llave?
¿Qué puerta está cerrada? Porque disparar, no puedo disparar. ¿Hay algo más por aquí? Ah. A ver. Es para la derecha, para la derecha. No puedo moverlo. ¿Cómo se mueve? Ah, vale. Vale, entonces claro, tengo que meter ahí un... Vale, creo que la llave esta es de aquí. Vale, vale. Venga, vamos. Yo creo que el depósito está por aquí. Vamos. Así me da tiempo antes de las 8:30. Esta es la llave, ¿dónde? A ver, ¿qué hay aquí? Shh, little one. It was a dream. Just a dream. No recuerdo este lugar. Huele a muerto. A ver. Vale, aceite. Aceite. No lo vamos a intentar, vamos a intentar no malgastarlo. Azufre, salitre, carbón. Si las existencias de azufre son bajas, busca en el suministro de medicamentos la pomada de azufre y ponla a hervir para extraerlo. No es ideal, ya que hace que la mezcla de polvo sea impredecible, pero a mejor que nada, preguntar al cabo Kadir en caso de duda. Yo cogí salitre, pero el suministro médico. ¿Qué suministro eran los que estaban en el edificio? Eso podemos volver. Vale. El salitre por lo menos ya lo hemos conseguido. O sea, ¡no! A ver si puedo encender algo. Vale, hay más cositas que encender por aquí. ¿Qué pone ahí? A ver. Si hay poca asistencia, avisar al cabo Cádiz. Vamos acá ahí. Pedí el salitre para curtir pieles, no para tu pólvora. He subido a mi almacén y allí se queda. Pide el tuyo propio, de la Croix. Creo que tenemos que volver al otro edificio. Porque yo lo que tengo es solamente el salitre. Ah, vale. Salitre, contra. Hay que poner. Dice... No usar en metal. Engrasar la hoja de pedosa. Pues macho, espero que no tengamos que hacer todo eso. ¿Será una trampa? Uy. Shit.
¿Ha dado? No, no ha dado. Bien. El chiquillo está bien. Pero yo no he dado al cable. ¿Esto qué? Por relay. Todavía no me acostumbro en el juego a sumarme por las esquinas. Levántate. Un martillo. Muy bien. ¿Eso qué es? A ver. Cerilla. Hombre, si te puedes abrir mejor, ¿eh? Encendido bastantes cosillas. ¿A qué ponéis? No retirar la herramienta. Vamos a quitar esto. Meter algo ahí. Chocol. Carbón. Había que aplastarlo y hacer no sé qué, espérate. Vamos a hacerlo. Ah, que decía anota. Vale, esto es para hervirlo, creo que hay en la cocina. La pomada azufre. Vale. Salitre lo tengo, ya lo que me falta es lo otro, carbón. Una taza de polvo de azufre. Una taza de carbón molido, espérate, vamos a moler. ¿Era para moler? Bueno, vamos a hacer lo de... Porque claro, con esto... Por aquí no había un martillo. Te vamos a poner aquí el carbón. Taza. ¿Y dónde se coloca? Esto es para las pomadas. Vale, ¿y dónde pongo los ingredientes? Vamos a colocar esto. El salitre. Ah, ¿puedo sacarlo? Vale, solamente me falta la pomada para hacer... Mother of God, what happened here? Joder, macho.
Espérate, me quedaron cerillas. No, a ver si encuentro cerillas. Pero... Dice, los siguientes objetos están prohibidos sin la autorización del capitán. Medicina, licores fuertes. El claustro no debe abrirse sin que esté presente un oficial superior. Cacho, no más hay nada. ¿Qué hay por aquí? Nada, chocolate. Vale, me gustan los chocolates. Por aquí ni nada. Si me queda otra, la aprovecho, si no, despacito. Suministros médicos. Habrá que conseguir... Oh, ¿y esto? ¿Puedo saltar por aquí? Una buena idea, pero... Hay unas escaleras o algo, ¿no? A ver. Un camino ahí. Vale. De momento no voy a tomar esa. ¿Y cómo leche puedo entrar ahí? Maybe this isn't such a great idea. I guess I should just have a look around. See if there's anything that can help. Vale, pero... ¿A por aquí está esto? Ah, macho, le hacen trabajar a esta muchacha más... Espérate, la cara. Ay, entre el sol. Y esto no se puede quitar. Y esta puerta, pues mejor que la cierre, ¿no? Dice, debería de buscar algo de ayuda, pero. Un salario para la buena. Desde que el cajón de abajo no he mirado. He mirado en el de arriba, pero. No, creo que no quiero, que no quiero. Cerilla. Ah, pues mira que bien me viene a cerilla, me viene súper. Ahí. Yo también. Bueno, ¿esto qué es? Tienen que buscar algo de ayuda, pero... Seguro que no llego saltando hasta ahí, creo que sí. Claro que van a salir monstruos por aquí, me van a pegar un sustazo. Nada, a ver. A quien lo encuentre, he fracasado. Intentamos morir resistiendo, pero estos demonios no van a, permitirlo. Los gritos no cesan. No puedo ignorarlos. No lo soporto. Tratan a mis hombres como un niño cruel trata a un cachorro. Se deleitan con su dolor y me observan todo el rato. Alderic sigue gritando mi nombre. Gatnier ha dejado de respirar. Es un afortunado. El suicidio es un pecado, pero el señor nos ha abandonado y no voy a darle a esos demonios esa satisfacción. He decidido morir a mi manera. Te lo ruego. No le cuentes a Aureli este destino. Dile que he muerto en alguna causa gloriosa y noble. A ver. Que fui un padre del que estar orgulloso. Ella no ha hecho nada para merecer ese dolor. Cinedeo, capitán Agustín. Vale, aquí tiene que estar entonces la medicina. Toma.
Sí, que está bien, que quiere coger pomada esa famosa. Careful. Careful, this is rigged. Some sort of trap. Una especie de trampa. Una especie de trampa, pero... Cogí aceitito. Aceitito. La otra. Perdón. Vale. Coño con eso, entonces quito ya. Pero entonces, ¿para qué me ha venido aquí? Medical supplies. If I'm lucky, plenty of sulfur. Perfect. Está claro que va a salir un bicho por aquí y nos va a dar un palizón. Hostia. ¿No llego? ¿Cómo qué ha pasado? Ha desaparecido. Se ha caído, ¿no? Sí. Capaz más tonta me ha entrado. A ver, ¿puedo coger esto? No, pues. No, pues. ¿No puedo coger la granada? No, 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 no. Ah, estamos bien, no ha pasado nada. Vamos. Vale, tenemos que poner a hervir la pomada. Aquí. Y ya está. Menos mal que hemos conseguido el salitre, ¿eh? Ya tenemos acá esta. Esta es la pomada. ¿Cuánto tengo que esperar o necesito algo más? No, no. Cógelo. A ver, tengo. Necesitaré un recipiente. Ah, vale, que ya terminó. Tenemos que esperar. No iré inmediato. Bueno. Quiero ya mi misil. Oh, qué bien. Bueno, tengo algo. Y de momento conservo toda la rueda. Claro que sí, vamos a probarlo ahora mismo. Se va a entrar a la puerta esa maldita. Antes de dispararlo, pues tendremos que comprobar. A ver si podemos disparar a la puerta directamente. ¿Quién es ese pequeño? El gatito. El gatito. Seis. Vamos, está seis. Mal lío.
A ver si puedo hacer girar esto. A ver, esto para disparar. Esto es para apuntar. Y esto para... Ah, vale, que con esto se gira. Muy bien. Todavía no pega. Ahora. Vale. Esto creo que... No sé exactamente para qué mierda es eso, pero bueno. Vamos a coger esto, misilaco y... No se puede poner. Vale, ahí. Ready. Yeah. I almost wish I had that cretin. What could go wrong? No puede ser. No puede ser. ¿Dónde estamos ahora? En el subterráneo del castillo este. Habían prometido que íbamos a salir a campo abierto. Alice, little one. Mira, que era una ansiosa. Mira, mierda, qué dolor. Venga, sacate eso. Dios, mi pequeña. Bueno, va a salir muy delgada. Esa es de constitución delgada. ¿Qué hago? Las costillas. He notado que se rompían. He notado que se rompían, pero... ¿Ahora no están rotas? I don't know how to tell. Pues no sé, venga, vamos a mirar. Shit. Está re jodido. Qué mal, voy a tener mucho mal. Esto no se abre. Esto no se abre. Vale, yo. Por abajo, va a ser una salida. Tío, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora cómo? Estamos, creo que estamos por el subterráneo donde está el pozo de agua que hemos visto antes. Vale, vale, esto. Se pone aquí alguna portezuela. ¿Cómo le eche salgo de aquí ahora? Ay, Dios, necesito salir de aquí. Joder, ¿cuántos niveles hay? ¿Cuatro? Cuatro niveles, ¿eh? Tengo la leche. ¿En serio? Cago en la leche.
Ah, todo su turno va aquí. ¿Qué le pasa? Eso, ha sido tú, te siento. He notado que te has movido. Hola, pequeña. Espero que no estés herida. Bueno, qué bien. Tú no te preocupes, te llevaremos a casa. Creo que la niña... Cuando el bebé te dé una patada, puedas comprobar cómo está para hacer que disminuya tu miedo. A ver si encuentro por aquí velas. Ah, no hay velas. ¡Ay, mira! ¿Hay alguna vela más por aquí? Vamos a la nota. Si vamos a seguir investigando, tendremos que construir un andamio. Necesitaremos madera y una cuerda larga. Creo que hay alguna brecha en las paredes de lo más profundo. Antes el nivel del agua era mucho más elevado y vemos que la luz brilla a través del agua. Vale. Venga, vamos a empezar a quitar cosas. Ahí. Esto por aquí. Esto por ahí. Jo, macho. Esto por aquí. Esto por aquí. Por aquí. Vale, no tengo cerillas, de puta. Por aquí no se ve absolutamente nada y por aquí menos. A ver si llegamos a algún sitio. Se me... Aquí. Está bloqueado. Vamos despacito, ¿eh? Nada de correr. ¿Qué mierda es? Ah. Cuidado, cuidado. Is that sunlight down there? Vale, tenemos que bajar. Esto era por el tema del agua, pero a ver, yo no me entiendo. Está claro que tenemos que subir el nivel del agua. Venga, vamos a darle. Vamos a darle, vamos a darle. Ah, no. Muy bien, pego. Tengo un saltito ahí ahora. ¿Y qué? ¿Qué hago con eso? Ah, vale. Vale, perdón, perdón. Stay calm. Stay calm. Me van a dar un sustazo. Un bicho, ¿no? ¿No? No sé si sea un tío solo o son varios, no sé. Joder. No tengo cerilla. A ver si aquí hay algo cerrado. Va despacito.
mina. Ahí no hay nada. Espérate, ¿esto qué? ¿Aquí no hay nada? ¿Qué hay aquí? Escritos de Sem queda claro el propósito de estos recién llegados. Vinieron a nosotros desde un lugar lejano con la intención de conquistarnos y nos convirtieron en sus criados, sus esclavos, su presa, su pienso. Esa última palabra también podría traducirse como cultivo, su cultivo. Sus orígenes no están claros, pero es muy probable que está fuera otra incursión desde las tierras que rodean al Nilo o incluso más allá de Persia. Oh, hay un cajoncillo ahí, ¿verdad? Bueno, el pedazo de... Con el bebé está una patada, vale. La calma, se calma. ¿Hay algo? No hay nada. La pared. Ese día la gente llenó los caminos vecinales de la ciudad. Cuando se abrieron las puertas de la torre, el nombre de la nueva emperatriz se propagó entre la multitud con el tinte en el agua. Diana, Santa Diana. Muy bien, Bomborri. Renunció con la cabeza descubierta y las manos desnudas, vestida con una sencilla túnica. Caminó entre la gente. Algunos gritaron de alegría, otros lloraron abiertamente. Ella iba de Maku y el resto de los alquimistas, sosteniendo un lecho en el que reposaban 7 orbes de cristal. ¿Qué narices? Un momento, esto cada vez que lo toco hago eso, pero no me lo llevo. A ver qué pone. Gobierna en la parte suroeste del mundo y tiene 20 grandes duques para atenderlo durante el día y otros tantos por la noche. Por debajo de ellos hay varios criados que los atienden y mencionarnos 8 de los principales duques que pertenecen al día y otros tantos que pertenecen a la noche porque son suficientes para practicar. Los 4 primeros que pertenecen al día tienen 40 criados cada uno por debajo de ellos, así como los tienen los 4 primeros que pertenecen a la noche. Los últimos del día tienen 20 y los 4 últimos de la noche 10 cada uno. Todos son amables y están dispuestos a obedecerte. Los que son del día para ser llamados durante el día y los de la noche por la noche. Y estos son sus nombres y sellos. Los 8 duques que pertenecen al día son los siguientes: sello de Olitors, sello de Carga, sello de Buniel, sello de Rabas, sello de Arisat, sello de Ariel, sello de Cuopiel y sello de Malugel. Parece estupendísimo, pero un momento. Le coge el vuelo. Pero un segundito. Ah, me da igual. Quería darle la vuelta al este, pero bueno. We'll be safe. Vale. Espérate, aquí hay algo interesante. A ver. Sí, mira, ahí hay cerilla, cacharon. Claro, te ponen esto, se apagan corriendo. Oh.
Pues claro, si hay un monstruito ahí enfrente tuyo, vaya para allá. Me tengo que hacer ahí. Vamos a seguir. Ahí en este, por aquí tiene que haber una antorcha. Buah, ahí había una. Ah, no, es para esto. Mira, venga. Madre mía. Vale, son las 8:30 y había quedado ya con Paul para Rogeria. Roge Héroes, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Justo aquí, saliendo de esta zona. ¿Por qué me dan la opción de apagarlo? Se supone que me tendría que esconder. Bueno, pues venga, lo dejamos aquí y nos vamos con el Roger Héroes, ¿vale? Vamos a guardar y salir y en un momentito volvemos. Hacemos un pequeño corte y fuera. Vamos con Roger Héroes. Sí, guardar y salir.